A ver, monógrafos, hagamos esto una última vez. La neta es que me moría por decir esa frase y me gusta tanto que probablemente arranque así todas las monografías de ahora en adelante. Pues bien, hoy le toca hacerle su monografía al Peter B. Parker que conocimos en la película de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Y sí, vamos a analizar el mono, vamos a ver todas las cosas buenas, las cosas malas. No es una figura perfecta, eso sí se los voy adelantando, pero es de las que más me ha gustado. O sea, sí, yo creo que es la mejor figura para mí, es mi mejor figura de este año definitivamente. Pero para comenzar, vamos a adentrarnos en el mundo de Peter B. Parker, que a falta de una mejor definición, tengo que decir que es un héroe desgastado, pero con un corazón de oro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es muy simple, porque la historia base de Spider-Man es algo con lo que siempre nos podemos identificar. Y yo creo que es gran parte del match que Stan Lee, a la hora de que lo escribió, es el gran acierto que tuvo, hacer un personaje con el cual todos nos sintiéramos relacionados de alguna manera u otra, ya sea por la pérdida de un familiar, porque no alcanzas a llegar al fin de mes, porque te falta el dinero, porque las deudas te pegan, porque la chava no te pela, porque simplemente nada te sale bien, o sea, ni siquiera poder conseguir un trabajo digno y donde puedas desarrollar. Todos sabemos que esta película nos tomó por sorpresa a todos, porque nadie esperaba nada de ella, y la verdad es que cuando veíamos los cortos nos parecían hasta un poco infantiloides, y sí fuimos con muchas dudas al cine. Pero nadie esperaba que esta película viniera a cambiarlo todo, literalmente todo, no nada más la manera en cómo contarnos una historia. En la música sembró también un hito muy importante, el estilo de animaciones tan mezcladas, los ritmos, todo. O sea, la verdad es que para todos fue una muy grata sorpresa. El Peter B. Parker que nos presentan aquí es totalmente diferente a otras versiones que hemos podido ver, y es, yo creo que eso lo que hace que se acabe robando nuestros corazones. Por ejemplo, vamos a hablar de sus orígenes. Es que están bien cabrones sus orígenes, porque por ejemplo, a diferencia de otros Spider-Mans que hemos visto en otras historias, este Peter ha experimentado unas pérdidas bien cabronas, unas pérdidas bien significativas, pero además, junto con eso, ha tenido que estar lidiando con todas las responsabilidades de ser un superhéroe. En la película, pues podemos echarnos un clavado y ver qué tan cabrón y doloroso ha sido su pasado, pero además, cómo lo va moldeando y resolviendo con esta personalidad sarcástica que lo va diferenciando de los demás. A medida de que avanza la película podemos ver cómo este Peter entra en esta crisis del superhéroe, porque nunca en la historia él deja de enfrentar obstáculos tanto como superhéroe como en la vida personal. Pero ahí es también donde vemos que esta actitud sarcástica de la que yo les hablaba se convierte en su escudo protector. Es a través del clásico viaje de redención del héroe donde este Peter logra superar sus dudas y convertirse en un mentor, pues sí, compasivo y sabio para Miles, lo cual le da un peso muy cabrón en esta cinta. Esa es para mí, monógrafos, la información más importante que ustedes deben saber de este Peter B. Parker en cuanto al empaque. Me encanta que sea un cubo así perfecto, solamente tiene una pequeña ventanilla donde podemos ver al personaje, lo demás son una serie de fotos muy bien tomadas y donde ya nos empiezan a presumir toda la posibilidad de este mono. El unboxing como tal se los debo porque para los que nos sigan saben que hacemos directo cada 15 días de temas diversos, y en uno de esos directos fue que abrimos este Spider-Man, pero mi buen amigo Skull Blank me dijo que tranza, va a haber video de este monazo, y pues no lo podía dejar fuera. Es de la marca Sentinel, es una marca que yo no conocía la verdad, y que cuando vi las fotos sí me voló la cabeza, y me voló la cabeza porque yo no supe cuándo salió y después fue un pedo conseguir este mono. De hecho lo compré 3 veces y me quedé con este porque los otros dos pues la verdad es que me timaron y ese mono nunca llegó. Afortunadamente hubo restock y mis amigos de Toy for Fans me lo pudieron traer a un precio muy accesible porque yo ya no lo encontraba por menos de 5,000 pesos, entonces la neta es que sí valió la pena. En cuanto al diseño, creo que hay poco que decir, pero sí mucho que ver. La verdad es que es una réplica exacta del Peter de la película. Los colores están precisos, las texturas están súper bien logradas, detalladas. Hasta el material del plástico se ve muy bien, todo está muy bien proporcionado. Y esta onda de la articulación versus el look o versus la estética, yo creo que aquí está bien balanceada. A mí no me preocupa ni me molesta que se vean las articulaciones en un mono. Para mí es lo que lo hace un juguete. Digo, obviamente cada quien tendrá sus gustos y habrá quien quiera que parezca una réplica, que no se le noten las divisiones. Pero la ingeniería del mono está muy bien aplicada. Las articulaciones pues están donde tienen que estar. Se disimulan lo más que se puede, pero sí hay algunas poses donde se llega a exhibir demasiado los pines.
Y hablando del tema de las articulaciones, pues este mono no tiene una articulación básica ni moderada. Esta es una articulación extrema, o sea, la cabeza va hasta arriba, hasta abajo. Tiene un movimiento suave pero firme, el cual no parece que esté frágil. Como pueden ver, aparte del movimiento de la cabeza, pues tiene movimiento independiente en lo que es el cuello. Y eso, pues obviamente, más en un Spider-Man, pues siempre va a ayudar, porque estas poses donde está con las rodillas casi a la altura de la cabeza, pues se pueden lograr con este. Los brazos igual, la posición en T la logra sin ningún problema. Yo les diría que todas las articulaciones están sobradas, pero podemos ver que también de repente se asoman ahí los pines en la parte de los brazos, pero repito, es algo que a mí no me molesta, pero si tú eres de los puristas que quieren que nada de eso se vea, pues definitivamente no está, esta no es una figura para ti. Y lo digo porque, como pueden ver en las imágenes, pues donde están los cortes de las articulaciones, a pesar de que son buenísimas, pues obviamente se nota el desfase ahí de la telaraña o del color o de lo que sea. Pero si lo que estás buscando es estar posando una figura y estarla cambiando periódicamente, pues esta figura te va a dar horas y horas para poderte entretener. Tiene unos pines en la parte del centro que es para cambiarle el abdomen. Pero hablando de los detalles, tiene articulación en el hombro. Tiene doble articulación en el codo, lo cual también hace que pueda subirlo hasta arriba. Tiene este juego mariposa. Y como pueden ver, en cuanto a lo que son los acabados y la pintura, pues no hay falla. O sea, están perfectamente pintados. No hay nada que se salga de su lugar en cuanto a lo que son las líneas del personaje. Tratan de cuidar los detalles de las uniones, que cuando se muevan pues no se vea ahí otro color. Ahora, la parte de las manos gira sobre su eje y también sube y baja, lo cual también ayuda para el cambio de manos. Los pines que traen en las manos están lo suficientemente grandes, creo, a diferencia de otras figuras que sí te da miedo que estos pines se vayan a romper al primer cambio. No es una figura que esté hecha para jugarla. O sea, sí la puedes posar, pero sí tienes que tener cierto cuidado a la hora de estarla manipulando. No te da ninguna sensación de que se vaya a romper. Más bien, yo la trato con más cuidado porque sí soy medio brusco a la hora de estar cambiando los accesorios, y pues varias veces ya me he llevado sorpresas. Digamos que están, como les dije, firmes pero suaves. Entonces, teniendo un mínimo de cuidado, la verdad es que las articulaciones salen y entran muy fácilmente. Y pues aquí podemos ver lo que les digo de las articulaciones dobles, tanto en codos como rodillas. Ahora, algo que no me gustó es que atrás de las piernas tiene estos huecos que sí se ven súper fríos, o sea, súper raros, porque ahí parece que el músculo se le consumió o qué onda, ¿no? La verdad es que eso no me gustó para nada, pero pues entiendo que tiene la función, junto con la doble articulación en la rodilla, de que cuando haces la pierna hasta atrás, hablando nuevamente de estas poses de Spider-Man que son súper exageradas, pues la pantorrilla pueda encajar perfectamente en esa parte de la pierna sin ningún problema. Y es ahí donde les digo, monógrafos, que la ingeniería de este mono está bien resuelta, porque pues bueno, sí se sacrifica esa parte de la estética, pero te da mucha más posabilidad en lo que pues tiene que ser este personaje, ¿no? Porque uno lo que quiere es que tengas una figura versátil, que hagas rendir el dinero que estás invirtiendo en ella. Y creo que este lo logra además con este cambio de cabezas. Pueden ver aquí los acabados. Entra muy fácil, no tienes que estar forzando nada. Esta cabeza en particular, pues bueno, a mí no me emociona mucho, pero la verdad es que sí se ve muy bien y la puedes combinar con los cambios de manos. Pero el apartado de lo de las cabezas sí es punto y aparte con estos cuates. La verdad es que para mí se volaron la barda con los cambios de cabeza que le pusieron. La calidad que tienen en el esculpido y en la pintura, en los detalles, sí está tremendo. Algo que yo creo que cualquiera aprecia en un mono, pues es que puedas tener estas diferentes personalidades y que lo puedas ir cambiando a lo largo del año sin que se vea igual. La verdad es que no exagero, estos cuates nos entregan un mono nuevo con cada cambio de accesorios que le hacen. Esta versión viene una versión con una estatua de un león para que lo puedas posar, o sin ella, y obviamente los precios van variando. Pero vean por favor el trabajo que estos güeyes tienen en la pintura y en el esculpido de estas cabezas. La verdad es que el detalle de los ojos, o sea, que sea, es que prácticamente es una caricatura. O sea, cuando lo estás manipulando pareciera que estás manejando
O sea, que estás metiendo las manos a la película y lo estás cambiando ahí. Y obviamente cambia toda la perspectiva del personaje. Me gusta mucho que las telarañas queden ocultas con la cabeza, como debe ser. Como debe ser cuando el hombre araña se quita la máscara. Y las caras están súper expresivas, tienen movimiento en el cabello, tiene este detalle de la pintura de los rayos en su cabellera rubia, el detalle de los ojos, las muecas, las líneas de las comisuras de los labios. La verdad es que toda esa parte a mí me encantó. Tiene obviamente la misma movilidad de la que ya platicamos, movilidad independiente de la cabeza, va así hasta abajo y así hasta arriba. Entonces te da, y el movimiento con el cuello pues te da mucha versatilidad, la verdad. Esta es la segunda cabeza de Peter B. Parker que nos entregan, y la verdad es que cuando yo vi las imágenes yo decía, bueno, entre esta y la que sigue, pues no le veía ningún chiste, porque estas cuestiones de los accesorios casi siempre las pasamos de largo, ¿no? Pero la verdad es que, como les digo, vean por favor el trabajo de la barba, o sea, ese degradado que está ahí se ve impecable, ¿no? La última cabeza de Peter B. Parker que trae es esta, que hace juego con dos accesorios que son los anteojos y la taza, que la verdad es que siempre lo subestimamos. Hay veces que estamos acostumbrados a que las figuras a lo mejor traen un cambio de cabeza, dos cambios de cabeza, pero hay ciertas marcas que ni siquiera vale la pena hacer el cambio. O sea, es muy insignificante y prefieres dejarla con la cabeza principal, ¿no? Pero en este caso sí que le sacan provecho a esos cuates. No tengo idea de cómo sea la dinámica de que ellos determinen qué tipo de accesorios van a hacer, pero vean cómo se ve con lo de los lentes. Eso sí, los lentes sí parecen estar súper frágiles porque son de un tamaño micro, pues véanlo en relación al tamaño de uno de mis dedos. Entonces sí hay que ponerlos con mucho cuidado porque las patas de los anteojos están muy delgadas, pero ya una vez que logras colocarlo, la verdad es que luce bastante bien. Y uno pensaría que la taza, pues les digo, es irrelevante, pero la verdad es que sí cobra mucho sentido aquí, se alinea perfectamente. O sea, se dan cuenta cómo está hecho con un chingo de amor y se ve súper bien y te cambia la perspectiva del mono totalmente. Viene con este juego de manos desnudas que son para cuando está escribiendo en la máquina. Vienen con unos buenos acabados, no se les nota nada de rebabas. Viene también con estos puños cerrados que, como ven, el trabajo de las telarañas está muy bien hecho a pesar del tamaño así micro que es. Vienen otros dos puños cerrados, pero estos traen una abertura para que puedas colocar las telarañas. Trae dos juegos de telarañas, unos que son simples como esto que está aquí y una telaraña triple. Además viene también un juego de manos que están disparando directamente la telaraña con los dedos flexionados. Este otro juego de manos que es para que lo puedas poner trepando alguna pared, porque trae esta flexión que se alcanza a ver ahí en la parte de los dedos. Trae un juego de manos relajadas que, bueno, pues también te pueden servir para posarlo. Unas manos abiertas un poco más expresivas que son estas, que hacen un muy buen juego con la cabeza, que tiene los ojos así desorbitados. Y este es el cambio que les mencionaba hace rato. Tienes que zafar el abdomen y esta parte de las nalgas para poderlo colocar con un triple pin que tiene ahí, que la verdad no se cambia tan fácil, pero tampoco cuesta mucho trabajo. Ahora, esto sí es un dolor de cabeza. La verdad es que no me gustó nada la base que tienen. Tienen una buena intención con esto de la base, pero la verdad es que les queda muy incómodo. Aquí les acelero la imagen porque pues obviamente yo me tardé un buen. Tienes estos cuatro ejes que están enmarcados ahí en transparente y la parte del centro. Y la idea es que tú puedas colocar, ya que lo sacas, tiene estos orificios también para poder colocar el pin en las esquinas, pero esta cosa cuesta mucho trabajo sacarla y a la hora que la sacas pues tampoco tiene tanta flexibilidad. Pero el chiste es deslizarla para sacarla, la colocas en la ranura y una vez que está colocada en la ranura pues vuelves a poner la parte que quitaste para que quede ahí fija. Pero si se fijan esos pines que están ahí, porque uno pensaría que ya una vez que la colocaste pues se puede deslizar a todo lo largo, pues no, está topada por esos pequeños topecillos que tienen ahí. Entonces sí se vuelve muy engorroso estar haciendo el cambio.
Ya por último, pero no menos importante, algo que creo que hace todo el cambio en las figuras, que es la base con la que te la entregan, ¿no? O este tipo de accesorio base, que es esta cabeza de león que vemos en la película, que como pueden ver, en la parte de atrás tiene dos orificios, uno cerrado y otro abierto, para que lo abras si necesitas colocarlo a otra altura. Y la verdad es que cuando lo posas en la pared, ya con el Spider-Man trepado, cobra otra dimensión, ¿no? Porque ya lo puedes colocar a la altura que quieras y se ve súper chido. En serio, monógrafos, no duden en comprar esta pieza si es que la encuentran en un buen precio, ya sea la versión solo o la versión con la cabeza de león. Se las recomiendo ampliamente, no se van a arrepentir, van a comprar 5 o 6 monos en uno y la verdad es que se van a pasar horas posándolo, horas disfrutándolo, se goza de todas partes, te llena la pupila, te llena todo. Entonces se los recomiendo ampliamente. Y pues nada, yo ya hice mi chamba, ahora ustedes hagan la suya, denle un buen like a este video y compartan si es que les gustó. Y si quieren seguir viendo contenido como este, nos vemos a la próxima. Bye.